Saludos, cibernautas de Proceso Digital y Departamento 19. Iniciamos esta semana hablando de lo que ocurre al país. Como en los últimos días hemos salido de la rutina, se lo comentaba nuestro invitado de hoy, Alexia Ramírez, el analista político, que habíamos estado en una época de mucha calma, pero de repente a diario era una catástrofe. No sé qué fue primero, no sé si realmente esa visita de esos altos funcionarios a Venezuela fue el detonante, pero siento que a raíz de ahí fue, hemos vivido una cadena de un día es totalmente diferente a la otra. Gracias, Verónica, y gracias a Proceso Digital por la invitación. Bueno, yo en lo personal pongo un parteagua del gobierno y es a partir de los resultados de la encuesta de Eric, que salieron creo que por mayo de este año. Para mí ese es el antes y después. Fue el resultado donde demuestra de que el gobierno o la presidenta Xiomara Castro ha bajado enormemente en aprobación, pero también muestra también que otros partidos políticos que uno veía de que posiblemente no iban a tener mucha oportunidad de crecer, han mejorado en su aprobación, como ha sido el Partido Nacional, ¿no? Entonces, siento que ese momento ha sido muy crítico para el cambio de giro de este gobierno. Yo creo que en alguna manera el gobierno empezó a hacer números, como todos nosotros empezamos a hacer números, y veía ya una situación, un panorama electoral mucho más complejo. Y lo estamos viendo también con la manera como fue tan atrasado el proceso de aprobación del presupuesto de las primarias, el tema también, y después vemos, ¿no?, comportamientos como lo que pasó en Venezuela, el reconocimiento de los resultados, cuando el resto del mundo dijo de que había sido una elección manipulada, fraudulenta, y que el presidente o el dictador ahora, ¿no?, simplemente se impuso y ahora está persiguiendo a todo el mundo, incluso al candidato de oposición ya tuvo que pedir asilo político en España, ¿no? Entonces vemos de que ha sido un problema de credibilidad, de legitimidad, que ha sido poco a poco se ha ido reduciendo, y yo creo que desde ese momento de las encuestas, la manera como reaccionó ante esas encuestas del ERIC, parece de que desde ahí estamos viendo un gobierno que cada vez más siente que la oportunidad electoral de volver a ganar un proceso electoral se le hace más distante, ¿no? Y con eso cambia de estrategia, ahora va a buscar una estrategia de polarizar más, una estrategia de atacar más, pero yo creo que nadie se esperaba esos videos que salieron hace un par de semanas, y yo creo que eso ha sido también otro golpe, ¿no?, inesperado de cada uno del gobierno, se ha tratado de ver cómo maneja la situación cuando llegaron al gobierno, al poder, de manera pulcros, con ese baño de pureza, y ahora se está viendo de que, así como los otros partidos tradicionales, ellos también pueden con la política sucia también. Precisamente eso fue lo que hizo que la gente acudiera a una convocatoria. Y el mensaje principal era ese y la frase que ya todos conocemos, hemos visto camisetas en puentes, que la gente ya habían salido. Esa es la noticia del 9-11 de que va a castigar a quien esté atacando a funcionarios y a políticos. La gente sale, reclama y de forma masiva. Es que si hay algo que el hondureño aprecia y hace un buen uso de su libertad de expresión, yo creo que muchas veces los hondureños se nos pinta de ser muy pasivos, pero sí atesoramos mucho nuestra libertad de expresión. Y eso es algo que ningún gobierno ha podido callar. En los tiempos del Partido Nacional también no había mensajes para tratar de intimidar las voces. Y hoy tenemos también una población que se siente indignada, que se siente muy molesta y que está en todo su derecho de expresarse. Y eso no quiere decir que están confabulando golpes de Estado. Es decir, están ejerciendo sus derechos ciudadanos. Aquí el ciudadano tiene toda la libertad y derecho de criticar cuando las cosas salen mal. Yo creo que esa es la realidad que estamos viviendo y esperemos de que continuemos con este tipo de manifestaciones, porque en realidad esperábamos eso, ¿no? En Honduras, y si algo que este gobierno demostró es que si el pleito se mantiene en las redes sociales, fenomenal, que se mantenga ahí encapsulado en las redes sociales. Pero cuando ya se desborda a la calle,
ya, ya es un tema que agarra una característica totalmente diferente. Mire, yo no sé mucho de calcular números, pero sí creo estar segura de que cuando el ministro de Seguridad dice que eran 800 personas que daban en esa marcha, no es un cálculo correcto, o me equivoco. Yo creo que van a seguir creciendo. Acordémonos de que las antorchas empezaron un grupo muy pequeño también. No, no quiere decir que estoy comparando este movimiento con lo de las antorchas, pero generalmente la gente inicia un proceso así de protesta ciudadana con un grupo muy pequeño. Pero cuando más gente ve que tuvo resultado, de que se pueden animar también y agarrar más valor, entonces la gente se suma. Aquí lo importante es que la convocatoria también sea legítima, que la convocatoria no sea para únicamente grupos de oposición política que estén, ¿no?, manipulando todo esto para torpedear al gobierno, que eso es algo que ha sido legítimo siempre, ¿no? Entonces, pero yo creo que sea como sea, la gente está inconforme, la gente está molesta. En el Estadio Nacional también se escucharon cánticos, entonces eso demuestra de que es un gobierno que, a pesar de llamarse popular, en este momento tiene unas serias problemas en términos de su aprobación. Entonces, vamos a ver lo que queda de estos año y cachito de meses, a ver si las cosas cambian. ¿Y cómo ve el hecho de que haya sido nombrada como ministra de Defensa, una candidata que, pues, desde el inicio se dijo como era candidata oficial del partido que está en el gobierno? ¿Cómo lo analizan? Bueno, estas son parte de esas reacciones de emergencia. Creo que ahora mismo, con estos marcos videos que salieron, el gobierno y el partido del gobierno han tenido que estar apagando fuegos. Y uno de los fuegos que se abrió de manera, o que se generó, fue el frente en la Secretaría de Defensa. El hijo de Carlos Zelaya tiene que renunciar, ¿no?, pensando en que es todo esto del video le puede afectar a él, cualquier investigación, cualquier proceso de extradición, lo que sea, ¿no? Y colocan a la abogada Rixi Moncada. A mí me parece, mi lectura es para defenderse de los militares. Acordémonos de que hay una gran lección y hay un gran miedo y temor a los golpes de Estado. Es decir, el trauma que hay en el partido de gobierno, especialmente en sus cabezas, del golpe de Estado está muy presente. Y si hacemos memoria, en el 2009, quien estaba de ministro de Defensa era Raimundo Orellana. Raimundo Orellana renuncia a meses antes del golpe de Estado, deja la CIA vacía de la Secretaría de Defensa, y una de las lecciones fue eso, que tiene que haber alguien sentado ahí observando a los militares, muy cercano a los militares, cuidando de que los militares no se salgan de su rol. Y Rixi Moncada es la persona perfecta, idónea para eso, porque es una de las personas con mayor confianza que tiene en Zelaya. Sin duda alguna, esa es una movida táctica, no es estratégica, y justamente es para mitigar esa crisis que está poniendo. ¿Iremos al asesor presidencial igual participando en una reunión donde pues podría estar? ¿Es correcto? Bueno, en Honduras hay muchas cosas que son incorrectas, ¿no? Pero por eso también el poder muchas veces pierde, ¿no?, credibilidad y legitimidad y aprobación popular. Cuando vemos esas situaciones, quien más dañado, más afectado puede salir son los militares. Yo creo que en este momento los militares, una de las instituciones con mayor confianza que tiene en la población, tienen un enorme problema qué tan cerca pueden estar del poder, y especialmente de estos pensamientos y posicionamientos políticos, ¿no? Esperemos de que los militares puedan internamente mantener su línea constitucional. Esperemos de que, si son llamados a brindar seguridad, es de manera preventiva, que no salgan a reprimir, porque sin duda alguna este gobierno va a terminar y las nuevas autoridades que vengan van a querer investigar cualquier violación de derechos humanos, porque la población no va a estar demandando, ¿no? Entonces va a haber realmente una factura que pagar, no solamente en términos de aprobación, sino también posiblemente de legal, en términos de que si salen a reprimir, salen personas lesionadas, incluso muertes, eso le va a pasar factura a los militares. Ese análisis que presentó el Consejo
he tenido la oportunidad, siempre existe en la base, para acordarnos que es un juicio político, es un juicio, como dicen, ¿no? Es entre los políticos, amerita una investigación, pero también me parece que el Ministerio Público también tiene que iniciar una investigación. El juicio político depende de llegar a poder tener una mayoría calificada para poder abrir las investigaciones. Acuérdense que antes de poder eliminar el fuero o el mandato legal de una autoridad, en este caso una presidenta, tiene que haber una investigación. Y en lo personal, siento de que Honduras, sus instituciones son muy débiles y un juicio político dejaría mucha inestabilidad política también, mucha inestabilidad social, y al final creo que sería más contraproducente. Yo creo que lo que tiene que pasar es que el gobierno asegure unos mínimos democráticos. Ya está asegurando la elección, eso es parte de un proceso, pero también retome y recule con el tema de la denuncia del tratado de extradición, y después tiene que asegurar una transición política pacífica. Creo que eso es lo que el gobierno tiene que hacer. Yo creo que ya no puede ser más allá de asegurar estabilidad en el país. Pero como digo, juicio político me parece, en este momento, dada la institucionalidad que tenemos y dada también la polarización social, creo que también le va a ser más daño. Y este fin de semana pudimos ver que en el Congreso sí pueden llegar a consenso, a pesar de que el cristianismo es minoría, se va disminuyendo. Sí, y lo que me preocupa a mí, Verónica, es que está el consenso de las primarias, pero también ahora, en menos de 10 días, viene el presupuesto de la República. Y ahora mismo, ya Marlon Ochoa va a tomar el Consejo Nacional Electoral. Eso implica de que tiene que entregar el proyecto del presupuesto antes de tomar posesión del Consejo Nacional Electoral. Y como se dice, el Partido Libertad y Refundación no tiene los votos suficientes para aprobar un presupuesto. Va a requerir de los votos del Partido Liberal, lo más seguro, y ahí es donde van a entrar las negociaciones. Porque estoy más que seguro de que el Partido Liberal va a pedir dinero del presupuesto para sus alcaldes y para sus diputados. Y eso a la larga le puede generar, puede ser contraproducente para las intenciones electorales de Libre después de las primarias. Entonces yo creo de que va a haber un serio problema con la aprobación del presupuesto. Es posible que ni se apruebe y se utilice el mismo monto que tenemos ahora en 2024, y eso va a generar otra serie de problemas en términos de el trabajo que se hace para financiar educación, salud, infraestructura y todo eso. No se va a hacer de manera transparente. A la larga eso puede beneficiar al partido de gobierno también. Estamos viendo escenarios similares a lo que estaba pasando en 2009. No, muy diferente. Yo creo que la gente, y aquí me estoy refiriendo a la base, al pueblo, la base popular, creo que es mucho más incrédula de los planteamientos del Libre. Creo que el tema de la cuarta urna, si hoy se planteara, no tuviera el impacto social que tuvo en el 2009. La situación del país es muy diferente. También Libre no tiene el acceso al financiamiento que tenía en el 2009, a un benefactor económico que era Venezuela en aquel entonces. Y creo que ahora mismo también la oposición está más clara de que tiene que jugar con las reglas constitucionales y no irse por el lado de los golpes. El que se va por los golpes pierde en este caso. Creo que lo está haciendo muy bien en esperar el proceso electoral y utilizar, ¿no?, el procedimiento constitucional de remover a cualquier gobierno que está en el poder, es decir, a través del voto. Le dejo el espacio del proceso limitario para que no vayamos cerrando esta entrevista. No, muchas gracias, Verónica, por la invitación, y al equipo de Proceso Digital, y a Marlene Perdomo y a toda su familia, que la conozco muy bien, y les deseo muchos éxitos, y espero también seguir contribuyendo o poder contribuir con Departamento 19 más adelante, ¿no? Gracias a ustedes.